Bien, pues buenas tardes. La clase de hoy tiene por objeto un tipo de polifonía, la podríamos llamar no occidental, porque está al margen o más allá, también en el tiempo, de la evolución de lo que llamamos polifonía occidental tonal, que es la que va desde 1200 en Occidente, de 1200 hasta 1900 más o menos. Esto ya lo aclaramos al principio del curso, que en las clases, en el curso de estética íbamos a ignorar pues casi 5/6 de la humanidad, porque no son occidente, pero que claro que tienen música. Y si contamos en el tiempo, pues incluso una fracción mayor. El asunto aquí, bueno, estos son los créditos, es obligado a ponerlo siempre. Y este, aunque no es obligado, pues me gusta a mí ponerlo. El asunto con la polifonía tradicional es que la mayoría de culturas humanas actuales no son polifónicas, este es el asunto. Por ejemplo, polifonía, aparte de Occidente, ignoremos al Occidente, que es el objeto del curso, pero a partir de Grecia. Pero, digamos, polifonía hay aquí, ahora lo verán mejor en otros mapas, en África, polifonía tradicional, folclore, digamos. También en algunas zonas de Vietnam, China, pero pocas, un poco en la India, también en Georgia, que está aquí, y en los Balcanes, y un poco en Oceanía. Pero, por ejemplo, Asia, la mayor parte de Asia, todas las culturas actuales que hay son monofónicas. Para comenzar, este es el personaje principal de esta charla, al que ya conocen de otras, es Joseph Jordania. Tiene un buen libro, por cierto, voy a parar porque se me ha olvidado el audio, si ustedes lo pueden ver, un momento. Si entran en Google, porque ya hemos hablado de él, se acordarán, la hipótesis aquella, es un musicólogo muy famoso que habla también de música de evolución, de que alguna especie, esa es la primera clase, de Polyhomo, hubiera decidido en algún momento retirar a sus muertos de la escena a cualquier pez, de seguir a los animales incluso. Esto salía en una de las primeras clases. Si te crean el ritmo, esta entrada hace un par de años pues daba pena, ¿no? Como muchas en la wiki daban pena de música y así, pero la han actualizado, no sé quién, mucho. Si te crean ritmo y bajan aquí, bajan un poco, antropología, aquí está el párrafo. En este párrafo se resume lo que yo conté de Joseph Jordania. Joseph Jordania ha propuesto un nuevo enfoque a la historia de la polifonía, no la occidental, tiene que ser la occidental, que eso es desde Ubaldo, si quieren, desde 1200 hasta 1200. De eso no vamos a hablar de otras cosas. Les indico la cita, aquí se habla de lo mismo que estaba diciendo, en defensa de los primeros homínidos, un tema que ya salió, pero se lo muestro porque si pinchan aquí, en la nota 8, pinchan en bibliografía 8, se van aquí y aquí tienen su primer libro, el PDF, enterito. Si lo quieren, lo liberó él hace ya muchos años, no le hacían mucho caso, al final el hombre lo liberó, ya lleva dos más, cada vez ya se le cita, bueno, ya ven que ya está saliendo por todas partes, y es el personaje principal de la charla. Ahora lo iremos viendo por el camino, pues se ha dedicado a compilar estas cosas hace más de 20 años. Este es su primer libro, ahora tiene dos más, y todo lo que van a oír aquí se habla, aunque todas las notas que vamos a ver, los ejemplos, son de su segundo libro. Este es el primero y está libre en la red, hace ya tiempo, y lo liberó él. Por si se me olvidaba, pues lo indicaba. Pues volvamos aquí. Este es el conservatorio de Tiflis, en Georgia. Porque Georgia es uno de los dos grandes focos que vamos a ver hoy. Los Balcanes, es decir, Grecia, pero también Macedonia, pero también el antiguo Epiro, y después Georgia, son los puntos de máxima concentración de polifonía no occidental, no europea. Él es Joseph Jordania. Tiflis, este es el conservatorio, es la capital de Georgia. Allí es donde organizan cada dos años simposios internacionales desde hace 15 o así, ya llevan por el 8 o el 9, sobre estos temas, sobre el tema de la clase de hoy. Y a veces también algunas cosas que las lleva él sobre música y evolución, en el sentido que hemos hablado aquí en las últimas clases. Homo sapiens, neandertales, etc. Él es Marius Schneider, también un musicólogo muy famoso, vinculado a estos problemas. Él es Kurt Sachs, no sé si han oído hablar de Kurt Sachs, ya murió el siglo pasado, pues uno de los musicólogos más famosos de todos los tiempos. Y él es Dimitri Arakisvili, un compositor también amigo de ellos, vinculado aquí. Kurt Sachs, ya en los años 50, ya no vive Kurt Sachs, fue el primero que empezó a hablar de estas cosas, que aparte de la historia occidental, a hablar y a documentarlo. De occidente, occidental, porque ese periodo tan moderno,
pues había mucha polifonía por el mundo, suelta, como así pendiente. También el problema que se llama de los universales. Si existen, igual que en el lenguaje existen, patrones comunes a todas las lenguas, por ejemplo, la entonación de las preguntas es universal. Todas las lenguas lo hacen igual, ascendiendo, hay otros. Pues Kurt Sachs empezó a plantear, y ellos también siguieron su estela, y otros muchos, yo no voy a citar aquí a todos, eso se llama la Escuela de Berlín. Es decir, el mundo germánico insistió más en eso, en la búsqueda de universales en muchas culturas, mientras que el mundo anglosajón pues insistió en otro tipo de enfoques que ha llevado a la moderna etnomusicología, se llama. Pero nosotros vamos a hablar hoy únicamente de las que usan polifonía. Bien, pues él es el personaje, como he dicho, ellos son personas muy relevantes en la historia, vinculadas también al conservatorio de Tiflis, y él es Kurt Sachs, que vivió un poco antes. Kurt se escribe con C, Sachs, como con CH. Este es un mapa de Joseph Jordania que muestra actualmente cómo se distribuye la polifonía en el mundo. Es decir, todas las regiones en azul son monofónicas, mientras que las regiones que aparecen en rojo tienen polifonía, no occidental, no es por insistir, es para que lo borren ya. Tienen polifonía tradicional en el folclore, y ahora lo mostraremos. Su teoría, no referida a la evolución y a los temas que ya hemos dejado atrás, sino referida al tema de hoy, es la inversa de la que postula la musicología tradicional, que afirma que la polifonía es un estadio posterior que siempre proviene de la monofonía. Es decir, según la musicología convencional, antes de Ubaldo, pues éramos monofónicos. Eso es lo que dicen los libros todavía, libros antiguos. Dicen, los imperios, los antiguos, dicen, refiriéndose a Roma, a Grecia, a Mesopotamia, a todo eso, los antiguos perseveraron durante milenios en la monofonía. Esta es una frase que todavía se puede leer en libros de hace 50 años. Pero él lo ha invertido. Lo que él dice es lo contrario, que la polifonía realmente está desapareciendo en el curso de la evolución. Y ¿A qué punto se pueden llevar estas cosas? Ese es otro tema que hoy no vamos a tratar. Sobre todo estoy diciendo la tesis principal que ha planteado Joseph Jordania en relación con los orígenes de la polifonía humana. Bueno, ya lo hemos dicho en otras clases, pretender que los romanos eran incompetentes cognitivamente para cantar a varias voces es un absurdo. Es decir, no hay ningún impedimento. En Occidente no. La historia de la notación occidental, desde que hay fuentes, lo que hablábamos antes, en adelante, pues aquí no se discute nada. No se trata de acreditar, que eso ya está acreditado, cómo evoluciona la música occidental desde Ubaldo hasta tiempos recientes, sino qué ocurre fuera de Occidente y sobre todo qué ocurre. Bueno, su propuesta básicamente es esa, que en un tiempo muy remoto, pues las sociedades humanas, los grupos humanos cantaban en grupo, no digo tonal ni atonal, pero a ver, ahora escucharán que cosas salen por aquí, lo que fuere. Cantábamos varios a la vez, no insistimos durante milenios, unos pueblos u otros, en cantar todos lo mismo patrón, porque el único argumento posible para explicar eso que no se dice es la incompetencia cognitiva. Es como si la humanidad no estuviera madura, no sé si me estoy explicando, estoy intentando no ser demasiado brusco, pero hay que decirlo claro, como si la mente humana no hubiera estado madura para desarrollar un canto a varias voces hasta el siglo IX, hasta los tiempos de Ubaldo. Otra cosa es el sistema de notación preciso, que no es de Ubaldo, es bastante después, de líneas y sonidos que permiten indicar la duración exacta, y el discurso musical se puede fijar, y la polifonía puede crecer, y el discurso se puede cumplir. Todo eso es verdad. Pero pretender que las sociedades y los grupos humanos, por alguna razón que no explica ninguno de estos libros, no me dicen, simplemente dicen que antes éramos monofónicos. Yo he hecho humor de esto diciendo, claro, el gregoriano también fue un poco así. Admitió el canto en paralelo de cuarta, antes de quinta, antes de octava y antes de unísono, que es lo que me preguntaban antes, y antes, pues notas largas, diría, ¿no? Es una especie de a priori o dogma a priorístico que no tiene ninguna base. Suponer que siempre que nos vamos hacia atrás todo ha de ser necesariamente más simple, pero tomando el modelo de la iglesia occidental. Esto no tiene ninguna razón de ser. Y de eso trata la clase. En fin, su propuesta es esa, que no es que durante la evolución las sociedades humanas, tampoco hace falta irse ahora a las fechas que estábamos antes, pero da igual, fuéramos siempre monofónicas, y según evoluciona la civilización, que parece ser que aquí es donde más ha evolucionado, y es verdad, en el último milenio, ahí es donde arranca la polifonía. Sino que él dice lo contrario.
que antes éramos más polifónicos en ese sentido, es decir, que todas las culturas tenían sus cantos y sus ritos, pero a varias voces, más simples, no estoy diciendo yo, no estoy hablando de hablar de complejidad, y que con el tiempo, sobre todo después de que comenzamos a desarrollar lenguas articuladas, que ese era el tema de parte, un tema de la última clase, cuando hablábamos del Neandertal, música, lenguaje y cosas así, pues gradualmente ciertos pueblos han ido perdiendo en sus tradiciones eso. En la medida que nuestro habla fue haciéndose más consonántica, pues ciertas poblaciones comenzaron a perder la polifonía y hoy solo se encuentra en lugares aislados y remotos como los que les voy a mostrar. Altas cadenas montañosas y algunos más. La clase solamente es una revisión de estos puntos del globo, estos que estoy mostrando por aquí, y en algunos ilustraremos con un vídeo de YouTube. La mayoría de estos, de estas tradiciones son patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO hace ya bastantes años. Por ejemplo, el canto georgiano y también la polifonía balcánica y algunos otros también. Están protegidos por la UNESCO y eso es. Bueno, él es Josef Jordaen en relación con lo que hablamos en esa clase. No lo voy a recordar ahora, pero es solamente por hacerles memoria. Ha propuesto que alguna especie de homo pudo tomar esa decisión, a cualquier precio, enseñar a los demás animales que comer humanos era un plato caro. Quizás estábamos ricos, muy nutritivos, pero defendernos, una conducta biológica de especie, sin necesidad de entrar en consideraciones religiosas ni de otro. Esta es la cueva de Sanidad, no sé si la recordarán, la primera en la que se encontraron restos de Neandertal, uno enterrado con polen de flores espolvoreado por encima y huesos de animal dispuestos de forma geométrica, simétrica más o menos, alrededor, heridas tan graves que tenía que haber muerto. Sin embargo, por las pruebas forenses y todo, se sabe que vivió, o sea, murió de viejo, es decir, que fue cuidado y alimentado y protegido durante años por los demás. Hasta ese momento, es reciente, hasta finales del siglo pasado, a Neandertal se le seguía contemplando como un ser carente de función simbólica, ritos, lenguaje, nada, cero. Este Homo naledi les tiene que sonar de alguna de las clases. Esta es una especie reciente que se ha encontrado en... Es una especie que se descubrió en 2013, lo llaman Homo, pero en realidad se parece más a Lucy, ella es Lucy, que es un Australopithecus. Tiene el mismo volumen craneal, pero en la cueva en la que la han encontrado, al fondo hay una abertura muy pequeña y al fondo ahí hay depositados un montón de... Los tiraban por ahí, se supone que los tiraban por ahí. En fin, no está muy claro qué hacen ahí todos esos esqueletos, porque son... No es como ocurre habitualmente, que tú en un yacimiento te encuentras huesos, pero restos de animales, pero ahí solo hay huesos de Homo naledi. Y si tú entrabas por ahí ya no sabías. Y no se sabe si es una conducta ritual o de enterramiento o qué, pero ahí están viendo nacir. Bueno, en los próximos meses se irá a hablar de Homo naledi. Claro, tiene relación con la teoría que hemos apuntado de Jordania, de en qué momento de la evolución algún predecesor nuestro pudo, digo como especie, pudo tomar esa decisión. Un mecanismo de defensa, pues para, no es que no te mataran a partir de ahí a los tuyos, claro que sí, pero un inicio para ciertas conductas rituales. Pues por eso está aquí, porque ya habíamos hablado de él y porque en la clase de hoy vamos a hablar de su vertiente musicológica. Este es otro mapa combinado de la polifonía, diferente porque solo ilustra los tipos de polifonía, pero en eso nosotros no vamos a entrar hoy. Por ejemplo, de África apenas hablaremos, pero mostraré algo al final. Nos centraremos aquí, en los Balcanes, aquí, en Georgia, y después les mostraré algunas cosas más y eso será todo. Pues empezaremos por Georgia. Georgia fue el primer estado en convertirse al cristianismo en el siglo IV, en 300 y pico. Es decir, un estado ya conocido en Roma hasta aquí. Esto es Georgia, esto es Tiflis. Y ya Jenofonte, un historiador griego del 500 a.C., antes de Aristóteles, Jenofonte nos ha llegado una cita que dice que los georgianos, los pueblos georgianos de por aquí, Roma abarcó todo esto, claro, Grecia no, pero ya se conocían etnias. Bueno, el comentario de Jenofonte, la cita dice que los georgianos cantaban y bailaban raro. Eso es todo lo que dice, no dice más, ni por qué raro, ni por qué no raro. Él es el hombre de Georgia, Homo Georgicus, porque es otra de estas especies, que hemos visto, que yo apenas la cité, que se encontró aquí. Esto es Vanisi, está aquí, unos 80 kilómetros al sur de la capital,
Y esta especie de Homo, que no es ninguna de las que hemos citado, tiene entre 1,6 y 1,8 millones de años y ya cazaba. Pues no es que no comiera carroña, todo lo que encontraba, seguro, ¿eh? todo dicho, pero usaba herramientas que cortaban y se sabe que comía carne, además hacía un frío terrible. Esta especie probablemente sobrevivió, esto está ya establecido, porque no se limitaba al carroñeo y a la recolección, sino que cazaba presas. El hombre de Georgia está aquí porque es se encontró en el mismo país, es este. Este es Homo ergaster, este es Homo habilis, que ya los vimos, él es el que lo descubrió. Esta es una reconstrucción de esta especie. En esta cueva, que está por aquí, no sé si la tengo, no es esta, ¿eh? Esta no es. Esta es una muy grande que hay en Georgia y la he usado aquí por darle un poco de vida a la proyección. Es una de las más profundas del mundo, pero no es esta. Esta, en cambio, sí, es una pequeña aldea medieval, pues aquí en las cercanías está el yacimiento. Se encontraron 5 o 6 individuos del hombre de Georgia de diferentes edades. Y se cree, si te crean en Google, hombre de Georgia, pues enseguida les cuentan. Por no andar cambiando y para. Parece ser que les pilló una erupción volcánica y se refugiaron ahí, pero la ceniza lo cubrió todo y ahí quedaron. Por eso es la variedad. Bueno, el hombre de Georgia es una especie nueva, que hasta el año 2000 o poco más tampoco se conocía, igual que el de Flores, el Hobbit, igual que otros que hemos citado aquí. Él fue su descubridor y está aquí porque es de Georgia también. Esto es Dmanisi, la ciudad donde se han encontrado estos restos. Y esta es una atracción turística, es tan espectacular que digo, voy a ponerla. Y ya está, no tiene más. Esto es más típico, pero sobre todo esto es una de las ciudades, si no la más, habitadas más altas del mundo. Estamos en el Cáucaso ahora. Aquí. Esto es el Cáucaso. Esto de aquí, y en esta zona están algunas de las montañas más altas del mundo y los puntos habitados más altos de Europa. Y también el pueblo más antiguo de Europa, que son los Svaneques. Esta gente tiene en común raíces lingüísticas con los vascos y también un factor RH negativo. No sé si han oído eso alguna vez por ahí, eso es cierto. Es decir, tienen todavía restos muy arcaicos de poblaciones indoeuropeas o incluso preindoeuropeas. Y está aquí porque el centro donde más polifonía o de más complejidad se da de estas zonas es precisamente en Svaneke. En un momento lo veremos. Joseph y la cara está para recordarles que voz tenemos todos, que la voz tiene armónicos, que los armónicos se ajustan siempre, los produzca quien los produzca, un animal o lo que sea, a la serie armónica, es decir, generan múltiplos en el aire, que son los intervalos universales, o tal, esto no tiene, está para recordarlo. Sin más. Y esta es la ciudad, esto que vemos aquí, la capital de los Svaneke. Esto que vemos aquí son torres medievales que se levantaron en los siglos 9, 10 y 11, porque claro, es el límite del Islam. Lo veíamos antes en la clase de historia de los Kastrati, cuando he señalado por Turquía, vuelvo al mapa, cuando cayó Turquía, esto es mucho después. He dicho, la línea del Islam quedó por aquí, pues eso es, y en estos tiempos igual. Estoy hablando del siglo 9-10. Estas son torres medievales, son típicas de ahí, hay muchas en otras ciudades también. Son poblaciones muy aisladas, muy antiguas. De hecho, en la mitad del año en Svanetia, pues muchos están incomunicados por el hielo, etcétera, solo se puede llegar en helicóptero. Es el pueblo más, la etnia, etnográficamente hablando, más antigua de Europa. Aquí vemos un mapa de Georgia. Svaneke es la zona donde la polifonía es más acusada. Lo característico de lo que vamos a ver hoy en Europa, en Oceanía al final y eso no, en Europa, es que todos estos pueblos utilizan para sus cantos folclóricos segundas, cuartas, séptimas, y todas los llamamos disonantes, pero precisamente como puntos estructurales. Recuerden que estamos hablando de folclore, es decir, esto no es música compuesta, esto lo aprendieron ellos de sus abuelos, y sus abuelos. De sus abuelos, de los suyos. ¿Y dónde nos paramos? Hombre, si te vas a preguntar a los vascos, pues igual te dicen, uy, desde antes del Neandertal. No lo sé, es un poco de humor. Pero lo que quiero decir es que no sabemos realmente cuándo empezó esto. La fuente próxima a nosotros, más antigua, la referencia más antigua, es de un ilustrado, en los tiempos de Bach, que dice que el canto de los Balcanes, de Grecia, claro, lo veremos,
esos orígenes se pierden en el Biot, completamente, en la Edad Media, pero no dice más. La Edad Media puede ser el año 1000, que él diga que los orígenes están ahí tampoco significa eso, es una fuente de tiempos de Bach que dice eso, que en la Edad Media ya cantaban así, en Epiro y en los Balcanes y en otros lugares. Nosotros no vamos a ver ejemplos de todo, solo algo de los Esmaneti, y sí que ilustraré con algunas partituras para que vean las segundas, dónde están y todas esas cosas, pero como ejemplo. Es decir, este es un país, Georgia, en donde la monofonía no se conoce en el folclore. Ellos te dicen que porque tienen que cantar a unísono, si son dos, eso es lo que responde la gente. Digo, la gente de los pueblos, no estamos hablando ahora de músicos, sino de las tradiciones populares. Solo cantan a una voz, pues cuando una nana, por ejemplo, claro, si estás a solas con el niño, pues incluso fíjense, el tiempo es ya de cristianos, en torno al 900, los tiempos de Ubaldo y compañía, la Iglesia Católica tuvo que enviar una especie de maestros de canto, expertos, en gregoriano y en todo eso, para buscar un punto intermedio, porque esta gente seguía cantando los cantos, todo lo que la Iglesia quería que se cantara, pero a su modo, es decir, metiendo disonancias a varias voces, etc. Estos maestros de canto los enviaron, la fuente es Giraldus Cambrensis, pues si alguien puede consultarlo, es un monje de estas épocas, en torno al año 1000, y cuenta estas cosas, dice que desde Roma y desde Constantinopla y otras partes enviaron eclesiásticos, músicos, expertos para dirigir el canto en la liturgia y todo, y buscar una especie de compromiso, ni para ti ni para mí, ¿no? Ni monofónico total, ni polifónico total. Es decir, no vamos a ver ejemplos de todas las regiones de Georgia, pero sepan que en todas ocurre este fenómeno. A veces son a dos partes, a dos voces, a veces son a tres, y en el punto más complejo, aquí en Esmanetia y en Guria, pues incluso a cuatro. Pero lo que hay que entender aquí es que hablamos de folclore, es decir, normalmente esto ocurre así, canta un grupo, canta el bajo a coro y un solista si es a dos partes o dos solistas si es a tres, pues cantan por encima y son los que varían, pero la melodía la conocen todos porque si no, no es el folclore, eso es lo que quiero decir. No estará escrita, pero todo el mundo en mi pueblo sabe que si empieza a cantar mal una canción del folclore, eso no es, ¿no? Y la gente conoce estas cosas por aprendizaje como toda la vida, hasta los tiempos de... como de Guido D'Arezzo, que inventó el sistema, pues ¿cómo aprendían cientos y cientos de melodías gregorianas? No, pues de oído, de memoria. Pues esto es algo así. Lo estoy aclarando para que se fijen en el punto crítico. El bajo, puesto que es lo que cantan varios a la vez, es lo que menos puede cambiar. Se puede conceder que las voces melódicas, pues como es transmisión oral, pues cambian, varían, se modifican. Y además si hacen alguna floritura, pues lo alteran. Pero tú no puedes cambiar el bajo, porque el bajo es el soporte de la armonía, siempre. Digo, aquí y en cualquier música. La nota más grave, esa es la que absorbe los armónicos respectivos y por eso transforma. Por eso hablamos de inversiones. Sol do mi no deja de ser do, es menos do. Pero es menos do porque la nota que hay por debajo no es el do y absorbe menos armónicos y la cualidad de do es más débil. Es decir, que estoy hablando ahora de bajo en un sentido completamente general. La parte a coro, que se suele cantar a coro, que es el bajo, esa es la que durante siglos ha tenido que cambiar menos. Esto es eso. Bien, pues aclarado eso, el mapa es de este autor, con permiso de Jordania. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que voy a decir. Por ejemplo, modulaciones de sol mayor a mi, pero a través de... Es una modulación un poco extraña. Aquí no se aprecia todavía esas disonancias que les digo, pero es una modulación ciertamente extraña. Aquí, por ejemplo, empezar en sol mayor y acabar en sol sostenido como centro tonal, pero a través de segundas, ¿ven? Estas son las dos voces de los cantores y este es el coro. Es decir, el coro se tiene que saber la melodía. Claro, no, el coro no puede alterar, no puede variar, mientras que los otros... Estos no son todavía temas, ahora empezar les pondré ejemplos. Mientras que esto que hay abajo lo que muestra son diferentes modos, cómo tratan ahí en estas tierras, en Georgia y en Epiro, y lo veremos hoy, los sistemas tonales, vamos a decirlo así. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de octava, que es nuestra escala, pero eso es, digamos, la plantilla. Que tengamos un sistema basado en la octava significa que estamos siempre dentro de la octava, para arriba, para abajo, sino que hay muchas octavas, pero donde se condensa todo con una especie de tabla periódica o algo así,
es en Natal. Estos pueblos, por ejemplo, esta es la típica, la que todos conocemos, de octava a octava, 7 grados, y la tónica es la misma, es decir, la octava es la misma que la tónica. Cuando yo vuelvo a llegar al do, ese do tiene un sentido cadencial, esté arriba o esté abajo, porque es do. Pero lo que se muestra aquí no es exactamente eso, sino escalas de 5 sonidos, no pentatónicas, porque pentatónica sería de do a do 5 notas, do, re, mi, sol, la, o lo que quieran. Pero lo que está diciendo aquí es do, re, mi, fa, sol, o do, re, mi, fa, sol, la, lo que quieran, pero son escalas en donde la quinta, el quinto grado de la fundamental, opera como tónica o como sonido conclusivo. Eso no significa que están siempre cantando en esa canción dentro de esa quinta, como en nuestro caso. La octava tampoco significa eso, sino que utilizan esos grados y no otros con valor cadencial. Cuando digo cadencial no digo conclusivo, digo cualquier punto de la estructura que un cantante o un oyente reconoce y por ahí se mete. Esta es algo parecido con cuartas, o sea, con 4 sonidos, pero no es que se completen, se pueden usar todas, pero digamos, las cadencias o los puntos estructurales o los conflictos tonales, estas cosas que en Occidente identificamos como estructura armónica, se producen en estos puntos. Son diferentes formas de cantar, ahora escucharemos en un momento cómo suenan estas cosas. Estos son 3 constructos teóricos para darles algunas indicaciones de cómo ocurren estas cosas, porque si lo no los presentes, pero si lo presento a estos músicos sin decirle nada, muchos a esta gente no sabe cantar. Bueno, claro que saben cantar. Vamos a ver un poco más. Ya las tengo preparadas, como les he dicho, de modo que no perderé tiempo, pero si me lo permite el programa, no me lo permite. Bueno, pues volveré ahí después. Vamos a escuchar primero este, un poquillo, este de aquí, si es que ya la tenía. Una de las formas de canción más famosas se llama Naduri. El Naduri es una canción de cosecha. Le han puesto aquí, todos los ejemplos que van a ver han sido transcritos por Joseph Jordania, que es un musicólogo. Ahora está en Melbourne, en Australia, pero él nació en Georgia y es el que sigue organizando todos los congresos cada 2 años. Para mostrarles en este caso concreto cómo el bordón rítmico en este caso está en la voz aguda, no en el bajo. Este es el bordón. Y las voces que se mueven, que sería lo que, en este caso no es un coro, pero puede ser un coro. Lo habitual es que los bordones, los ostinatos, ese tipo de cosas, sean rítmicos o no, estén en el bajo, porque las voces melódicas que hacen el tema, esto es lo normal. Pero en algunos casos esto ocurre al revés. Y esto que oyen, bueno, las segundas las pueden ustedes ir buscando cuando aparezca. Este no tiene muchas, este es Naduri. Pero estas dos que hay aquí las he puesto por otra que no la voy a ilustrar aquí, no pensaba, la puedo buscar. Se llama Chacrulo. El Chacrulo es una canción polifónica, por no perder mucho tiempo, lo puedo intentar.
chacrulo. Si escriben chacrulo así, pues pueden escuchar. Hay muchas versiones del chacrulo, pero el chacrulo es un, esta es la, quizá la canción más, más típica, más representativa de Georgia, por supuesto súper polifónica. Viaja al espacio con el Voyager. Esto es el Voyager, un disco que enviamos en un satélite. Viajan cantos de ballena, un trozo de la pastoral de Beethoven, Elvis, una canción de Elvis. Si teclean Voyager 2, creo que es un satélite que enviamos sin destino concreto, más allá del sistema solar, por si Alf se lo encuentra algún día. O, y el satélite lleva indicaciones matemáticas, números primos, cosas de un resumen de nuestra ciencia, una indicación de cómo somos, el dimorfismo sexual que tenemos y más o menos en qué sector de la galaxia estamos. A 30 millones de años luz del centro de la galaxia, ahí estamos. Y esto estaba ahí solo para recordarlo. No tenía chacrulo, no tenía una partitura de chacrulo que he puesto en Aduli, pero la canción más típica de Georgia es chacrulo. Y ahora no la voy a ilustrar, sobre todo también por los derechos de... Es que luego me van a reclamar muchas cosas. Pero solo pongo 2 minutos y después ya veremos. Esta es una miniatura medieval muy curiosa, que la veremos después, más adelante en la Edad Media. Es una quimera, claro, un híbrido de animal y humano, pero está tocando la viola, pero con un rastrillo. Esto se llama en algunas ocasiones intervalos bárbaros. No sabemos si es eso a lo que se refería Jenofonte, cantar con intervalos bárbaros, decían algunos antes. Esta es un tipo de una canción ritual a varias voces con abundancia de segundas a todas horas. Es una canción de culto al sol. Si quieren, este ejemplo lo pueden encontrar combinando las cosas, porque tenía este, pero lo busqué ayer y ya no está en YouTube. Entonces este no lo voy a pinchar. He dejado el título, pues si combinan Sun, San, que es Sol, Sol, Himno, Georgia y Svan, Svaneti, son esta etnia que les he dicho, pues encontrarán otras versiones, pero esta no la puedo mostrar. Siempre que vean este tipo de cosas, estos señores así vestidos, esto es Georgia, es por ahí. Ahora oiremos otras. Este es un ejemplo de lo que les decía. Esto es un canto eclesiástico del oeste de Georgia, más cerca a nosotros. Y lo mismo, segundas. En este caso, si son canciones eclesiásticas, pues se puede pensar quizá en músicos un poco más preparados, pero lo que vamos a escuchar a partir de ahora y en otras cosas que he dicho, no. Ahora escucharemos a los hermanos un trocillo en un funeral y ahora me dirán. Están solo como ejemplos, es decir, no para analizar nada. Supongo que las identifican con quien más, pues, están por todo. La gente sabe eso de memoria. Bueno, y si son músicos, claro, lo pueden leer. Pues estaba como, hasta aquí, digo, ¿cuándo saldrá? Esta es una canción de iglesia, pero estos señores son Svanetis, de las altas montañas, en un funeral. Es un canto fúnebre, lo vamos a escuchar, un trocillo. Yo les pongo el nombre para que, si quieren, se lo apuntan. Y aquí los tenemos, el pilote... Ah, no, este no lo he puesto. Pues este lo voy a buscar. Si pongo funeral songs, Svaneti... Este no lo conozco, este puede ser otro. Podemos probar con este. Si se apuntan este, pues lo pueden oír ustedes. Funeral chants from the Georgian Caucasus. Y este que no lo conozco, pero da igual, me arriesgo. Lo oímos porque es una cosa muy curiosa. Bueno,
que quiero decir es que cada cultura tiene derecho a elegir intervalos, comidas y todo. En Cuba y Jamaica, y por Cuba no sé, pero en Jamaica y por ahí, estas etnias afroamericanas, el funeral van todos tocando detrás del muerto, trombones y jazz y todo, bebiendo más que en fallas aquí, comiendo, porque dicen que el muerto lo que quiere es que está pasando la mejor vida, que se alegre, entonces van al revés. Estos no, estos son lamentos, tengo que lamentar, pues claro, van descendiendo, pero no, esto no es, probablemente no suena igual siempre. Escuchemos a estos que es un poco más ilustrativo. Descienden pero vuelven a buscar el acorde. Sabe cantar, no lo digo por lo que están viviendo entonces, sino ¿quién no sabe cantar? Podría ser una pregunta. ¿Qué humano no puede cantar? Bueno, que esté mudo no puede cantar, pero el que tenga vergüenza no puede cantar. Todos podemos cantar, eso digo, que cantar está al alcance de cualquiera, no hace falta tecnologías, ni grandes imperios, ni nada. ¿Desde cuándo podemos cantar? ¿Y qué impedimento hay para que desde cuando podamos cantar, como sapiens u otro, lo hiciéramos a la vez? No voy a decir ahora coro, para no olvidarlo. A la vez, ¿qué prohibición? ¿Qué impedimento hay? Ninguno. Es como si dijéramos que los humanos modernos nunca hablamos a la vez. Métete en un bar, en una peluquería, no te digo nada. Sí, todo el mundo ahí a los... Son un poco de humor para colocar las piezas un poco mejor dispuestas. Ese es el problema. El problema es que parece, probablemente está mal planteado. Es decir, no estamos discutiendo nada, desde nada en absoluto. Desde Waldo hasta hoy, pues, pero todas las afirmaciones que se hacen respecto a los romanos y bien, claro, eso se cae por su peso. Esta gente no tendría ningún tipo de formación musical. No, esto es evidente. Estamos en las altas montañas de Valencia. Esta gente se dedica al campo y a lo que puede y a su vida desde hace generación. No, no son músicos. Es curioso cómo buscan el acorde. Claro. Sí. En este caso es, como has dicho bien, improvisado o algo así. No es una, como las que hemos oído, como las que vamos a oír ahora, que son formas de folclore, canciones que la gente sabe, reconoce y siempre suenan más o menos igual. Sí. ¿Seguimos un poco? F5. Pues este es el otro ejemplo. El otro que hemos visto antes era del este, del oeste. Este es igual, es un canto eclesiástico, pero del este. Como que antes del año 1000 hubo que enviar allí, claro, porque la gente cantaba las cosas de la iglesia, pero la cantaba a su aire, le metía voces por todas partes y se buscó un acuerdo de compromiso. Pues es, nada, solo tienen un fin ilustrativo, no hace falta. En el segundo libro de él sí que aparecen todas estas, pero ese no sé si está libre. Cuando lo sepa, se lo diré. ¿No? ¿Ya está? El segundo sí que está libre. Está libre también. Lo tenemos en el blog. Who asked the first question? Tenemos en el blog. Pues no estaba seguro porque no lo quería decir. Pues el segundo libro, donde salen los ejemplos, parece que está también ya libre en internet. Hay un blog en Music Language Frontiers, por no pararme más. La página que tenemos, Music Language Frontiers, que se ocupa ella, pues ahí hay un blog y ahí se puede descargar también. Se llama, y si no lo buscan por internet, que está libre, Who Asked the First Question? ¿Quién hizo la primera pregunta? Ahí sí que están los ejemplos, que es de donde yo los he sacado. Bien, pues un vistazo rápido por Georgia, un país donde en el folclore la monofonía es desconocida y del cual Jenofonte ya dijo hace 2500 años, dijo que bailaban y cantaban raro. Pero esa es la cuestión. Vamos a pasar a Epiro, brevemente también. Epiro fue un reino, un país griego, bueno, fue la misma Grecia. Es la patria de Pirro, primo de Alejandro Magno. Estamos aquí. Esto es Epiro, la actual Albania y un trozo de Grecia. Esto de aquí. Esto es la isla de Corfú. Estos son los macedonios. Bueno, Alejandro Magno, estamos hablando ahora 300 y pico antes de Cristo, tiempos de Aristóteles. Era primo de Pirro, era primo de Alejandro Magno, ya construían teatros y de todo. Y el epirote era la lengua que hablaba esta gente ahí.
algunos griegos de la época, pues de Jenofonte, Aristóteles, decían que eran bárbaros. Otros, en cambio, decían que eran griegos. Eso no está. Probablemente había las dos cosas: población autóctona, es decir, más rústica, no sé cómo decirlo, y población más refinada, helénica, más formada en Grecia. Pero esto es Grecia. Digo en la antigüedad: Grecia, Macedonia, Tracia, Dalmacia, aquí, Dacia, y después durante Roma también. Todo esto fueron provincias romanas. Pues aquí está el segundo foco, sino digo que Georgia es el primero porque todo el país es así. Y este es el segundo porque en todos estos lugares hay polifonía también tradicional, folclórica, a varias voces. Y eso es lo que vamos a mostrar rápidamente. Nos hemos acercado para que lo sitúen. Esto es Albania, la actual Albania, esto es la actual Grecia, y esta isla que servirá de guía es esta. Pues todo esto es Epiro, fue Epiro en tiempos de Grecia. Aquí lo vemos un poco mejor, la parte de Albania, la parte de actual, la parte de Albania actual, la parte de Grecia, aquí está la isla. Aquí solo se indican unas cuantas ciudades que nosotros se grabó una clase de, no sobre el tema de hoy, sino sobre Epiro y sus teatros en tiempos de Alejandro, creo que se grabó en Alicante, y mostramos los teatros de todas estas ciudades. Si teclean Epiro y La Farga, pues cuando entran en el canal, se mueven un poco, pues lo pueden ver, también están Trocillos. Pero ahí no se habla, se habla un poco de polifonía, pero no tanto. Se habla más de teatros, que es donde se celebraban tragedias, que es donde había coros y todas esas cosas. Nos hemos acercado a Dodona. Dodona está por aquí, ahora la veremos mejor. No la localizo, pero ahora la veremos mejor. Dodona fue uno de los centros religiosos más importantes de la antigüedad clásica. Atenas enviaba embajadas allí todos los años, todo el mundo. Este es el roble sagrado de Dodona. Aquí no me voy a parar, su teatro, Odeón de momento parece que no ha aparecido, esos teatros chiquititos. Él es Pirro. Y aquí se ven los centros religiosos importantes en tiempos de Grecia, en tiempos de Aristóteles, Platón y esas cosas. Esta es Dodona, nosotros estamos aquí. Es decir, que Piro, venga, a ver si existía, como que era la Grecia misma. Pues el canto epirote es otra forma tan curiosa como la que hemos escuchado. Este es el teatro de Dodona, de esta capital. Aquí está Delfi, aquí está Isnia, Argos, Delos, todos esos son sedes de festivales, Esparta, Olimpia, Dion, en todas estas ciudades, y en muchísimas más. Había festivales cada año o cada dos años, concursos de tragedias, concursos corales, de todo. El bardo tocando poesía homérica, que es lo que dicen los libros, también, ese también tenía su pequeño. Pero esa no es Grecia, Grecia es otra cosa. Pues solo para ilustrar que, claro, que Epiro tuvo una importancia pues muy grande. Bueno, las dinastías macedonias venían de ahí. Construyeron teatros, un sinfín, este es el de Dodona, un pedazo de teatro. Aquí no había juegos de sangre ni esas, eso es después con Roma. Aquí había tragedias, comedias, espectáculos dramáticos, pero cantados. En el programa sale después, no se preocupen, ya la aclararé. Todas las formas literarias griegas clásicas eran cantadas y además había coros, pero ya lo veremos en todo. Aquí tenemos un ejemplo de una cosa muy curiosa que se llama canciones de mesa. Las canciones de mesa todavía es una costumbre hoy. La gente acaba de comer, ahora vamos a escuchar un ejemplo muy corto, y canta. Y en vez de cantar cosas de ahora, que se saben, cantan su folclore. Pero es que las canciones de mesa ya existían también en tiempos de Grecia. En tiempos de Grecia, de Pirro, todos estos, incluso antes, en tiempos de Esparta, a los ciudadanos se les enseñaba desde los 5 años, cantaban en el coro, se les enseñaba música, y cuando acababas de comer, en los banquetes, en tu casa no, pero en los banquetes, o si eras invitado en otra ciudad, tú tenías que cantar cuando te llegara el turno. Si no cantabas, no es que era signo de mala educación, es que podía haber problemas serios. Tú eras griego o de Epiro, donde fuera, tú eras helénico, tú sabías cantar, te habías enseñado a cantar, y era una falta de respeto después de la comida. Cuando te llega el turno, no hacer tu pequeño pinito ahí y cumplir con la tradición. Las canciones de mesa actuales, que también las hay en Georgia y en todos los lugares que vamos a ver ahora, pues algunas duran mucho y son muy largas y tienen una tradición pues milenaria. Aquí se ilustra una actual, donde también se ven algunos de estos choques. Bueno, no sé, no me he fijado en todas, quizá aquí no se vean, no encuentro segundas en este caso, y no he puesto la continuación, lo mismo estaban después. Pero sí que podemos escuchar epirotes, es decir, gente actual que vive allí, en la actual Albania o en el norte de Grecia,
cantando pues una canción de Luis. Los tengo aquí. Pagan, Albanian, Epirote, hay muchos. Canto Epirote, actual. En el norte de Córcega también hay, yo no lo voy a mostrar. El norte de Córcega no vamos a mostrar nada. Pero en el norte también hay tradición folclórica de este tipo. Y en muchos países. Ahora saldrá un otro mapa y lo aclararé mejor. Bueno, esto es en la antigüedad. Aquí están las mismas ciudades que de la sesión de antes. Y se indican Dodona, Efira, algunos. Argos, algunos de los centros más importantes religiosos del mundo clásico. Este no lo puedo sostener mucho tiempo y de hecho no debería ponerlo porque ya en Alicante hace años ya lo reclamó YouTube, bueno, YouTube no, ellos, es patrimonio de la UNESCO, pero está en castellano. Si teclean la isocolifonía popular albanesa, yo lo puedo intentar, pero luego pues tendré que cortarlo. Para mostrarles que estamos hablando de lo mismo, aunque ahora nos hemos ido a Albania, pero es lo mismo, Albania está encima de Piro. Si quieren lo buscan, es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO también. Avanzo un poco más. Vamos a dejar Epiro ya, eso es una muestra, pero canto epiroteo hoy se practica en muchos sitios, ¿no? Y antes de abandonar Europa, la vamos a dejar ya en breve. Ah, no, perdón, me quedan todos los Balcanes encima de Grecia. Y ahora sí vamos a ver partituras. Me queda esta península pequeñita que es Istria, la península de Istria. Está al lado de Corates. Aquí está Venecia, aquí arriba. Esto es Venecia. Estamos al lado de Italia, aquí se ve mejor. Esto es Istria, aquí donde está Manuel y su media perilla. Esta península está aquí, bueno, enfrente de Roma, tú me dirás, sí. Territorio pujantísimo, tiempos de Roma también, porque actualmente el único lugar, por ejemplo, el obrós doble, que es un instrumento que ya veremos, que en Roma estaba por todas partes, en todos los funerales. Hasta el final del mundo pagano no hubo funeral que no tuviera un obrós doble, en muchos casos disímil, pero ese es el tema de otra clase. Lo que quiero decir es que es un instrumento de la antigüedad clásica que estaba por doquier que no ha sobrevivido actualmente en ninguna parte de los obrós dobles. El obrós doble es un doble oboe, no es una doble flauta, ya lo veremos. Salvo en el norte de Córcega y en esta península donde todavía hay algunos lustres hablan el folclore, ¿sí? Claro que podemos construir la voz, ellos no tienen ningún problema, pero en las tradiciones muchos instrumentos han sobrevivido peor que mejor, mal que bien, pero la voz doble es hemos sobrevivido, salvo en Istria y en el norte de Córcega donde los luthiers folclóricos todavía siguen construyendo voz dobles y tubos triples. Eso se llama la uneda con dos Cs. El tubo triple tiene un bordón, que es el tubo más largo, que es la nota fijo de dal, y otros dos tubos pegados pero independientes, es decir, una drona, un bajo constante, un pedal y dos melodías. Pues son los dos únicos puntos actualmente donde el instrumento ha sobrevivido. En ninguna otra parte de Europa ni del mundo que sepa. Oboes hay por todas partes, pero los dobles tipo Roma, oboes, dulzainas, chirimías, pues en la India, en Tailandia, en todas partes. Y por eso estaba aquí Istria. Y ahora vamos a ver muy rápidamente algunos ejemplos de polifonía con notas, y alguna más que me queda en el vídeo también, de toda esta zona y también del sur de Rusia, incluso Polonia, y después Lituania, Estonia,
las poblaciones europeas antiguas. Por eso lo he llamado Europa. Hemos separado Georgia, que es el país no monofónico, y hemos separado Epiro, porque estaba presente en la antigüedad, sin ninguna duda, y el resto las hemos dejado aquí, aunque no las voy a citar todas. Hay más. En el libro de Joseph se listan todas, con ejemplos. El problema con toda esta música, sobre todo la música del este, de Grecia hacia allá, es que en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, etc., pues llevan un siglo recogiendo la musicología, recogiendo estas cosas, está en ruso, no se traduce. Y con Georgia pasa igual, está en cirílico. Y entonces, claro, bueno, se traduce algo, se va. Lo poco que empezó a hacer este hombre y algunos más es lo que va llegando a Occidente, yo te lo digo aquí, incluso a los países anglosajones. Es decir, hay una larga tradición de un siglo de musicología o más en Rusia y en Rumanía y más allá, donde han ido. Hay también sus más y sus menos. Ahora contaré un par de anécdotas también que para qué. Pero hay un gran cuerpo de datos ya codificados y publicados, etcétera, pero están en ruso. Pues aquí tenemos ejemplos de los Balkarians, chechenos. Estas poblaciones son poblaciones minoritarias dentro de la Unión Soviética, aunque los chechenos casi llegan a los 2 millones. Pues por ejemplo, las producciones folclóricas de los Balkarians, que es una etnia que hay por allí menos numerosa, los chechenos son bastante numerosos. Es el ejemplo que les decía. En torno a los años 1920 ya se empezaron a hacer transcripciones de estas cosas y también registros fonográficos que ya había, se podían, 1920 y 1930. Pues estaban, como siempre, como hemos visto con la flauta, como hemos visto con la Venus, la gente que decía, eso no puede ser. Se llegó a escribir musicólogos también de renombre. Es decir, unos lo codificaban y lo registraban y hacían sus transcripciones polifónicas, es decir, a varias voces. Pero hubo otros que lo que era varias voces lo pusieron a una voz, diciendo que eran ruidos, distorsiones. Incluso se llegó a publicar, y eso está escrito, gente con una autoridad importante, que era más fiable. La transcripción que había hecho de oído en el despacho, él o su colega, que era monofónica, que la misma grabación. Esto está escrito en 1920-30 y no es un ejemplo aislado, hay más así. Es decir, también allí hubo dos grandes grupos, hoy ya menos, claro. Un grupo reacio, el Estado, la ortodoxia, es decir, le llama y decir, eso es imposible, eso no puede ser. Todo es contaminación de la polifonía occidental después de Guido. Bueno, es difícil entender cómo se contamina uno a disonancia, pues degenerándose o algo así. Es mucho más sencillo suponer, bueno, es lo lógico, que cantamos desde que podemos. ¿Cómo cantáramos? ¿Qué notas? ¿Qué horas son? Pues ya, ahora hay gente que se dedica a estudiar estas cosas, incluso intentar reconstruirlas. Polo Vallejo, por ejemplo, es un musicólogo de Madrid, que también enseña en Georgia ahora. Y lo sacaré al final, mostraré alguna cosa. Bueno, estos son solo ejemplos que vamos a ir pasando muy rápido, unos cuantos, no de todas estas regiones, pero sí de algunas, en donde aparecen de nuevo estas cosas. Pues aquí tenemos una segunda, aquí tenemos varias, aquí tenemos más. Balkarians, Kapsherians, Kapsheturians, chechenos, ingushes, hay muchísimos. Solo que son poblaciones minoritarias, no son rusos. Estamos ahora entre Georgia, en el sur de Rusia, de la antigua Unión Soviética. Ah, tenía el mapa, ya lo hubiera aclarado mejor. Estamos aquí, en esta zona. Y vamos a ir subiendo por esta. Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Lituania, por ejemplo en Chernobyl, un antiguo Chernobyl, donde el desastre nuclear, eso es Polesia. Ahí había una de las tradiciones más ricas de polifonía centroeuropea, rural. La gente se ha dispersado, claro. Chernobyl y Polesia debe ser el bosque más grande de Centroeuropa. Pero bueno, lo que se ha podido recuperar, se ha recuperado. Es decir, vamos a... Estas que estamos viendo ahora y un par más son de esta zona, minorías étnicas que viven dentro de la Unión Soviética, pero que tienen su propia tradición. Esto es lo que estoy intentando decir, que los chechenos no son los ingushes no son los Balkarians, los Balkans, eso es lo que estoy diciendo. Pues por aquí vamos a subir, Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Polesia, Lituania, Estonia, Finlandia, y después algo para acá. Los Morda, los Komi Permiaks, los Tatas, los Chubas son igual, son minorías que viven dentro de la Unión Soviética, pero que no son rusos. Pues aquí tenemos ejemplos abundantes, fíjate tú aquí, pues es una sucesión casi continuada. Segundas, ¿no? Todas segundas, hombre, alguna que no, alguna tercera, pero
una tercera entre 14 segundas, pues tampoco. Utiliza precisamente, se busca. Es como si nosotros supiéramos de memoria muchas cosas. A ver, nosotros somos músicos, lo tenemos muy fácil para hablar de estas cosas, pero hay que pensar en gente como la de aquí que no sabe música, pero que sabe cantar. Que hay mucha gente que sabe temas. Pues se buscan precisamente en estos puntos, buscan la quinta, la cuarta. Si no saben música, ¿cómo la hacen? De oído. Pero eso también lleva a de algún modo que la disonancia es un constructo social, ¿no? Bueno, sí, en este caso sí. ¿Sabes? Porque muchas veces también... O sea, ¿quieres decir que aquí no es exactamente social? No, o sea, que es como... Realmente no son disonancias. No. Por eso no lo son en el contexto. Eso lo encajaremos al final del curso cuando veamos a Schoenberg, que es el primero que dijo eso. Que la disonancia solo era un armónico muy lejano. No tiene mucho sentido... Para hablar de estas cosas, evidentemente, no puedo plantearlo como... No puedo coger un libro de historia convencional y decir, la música empieza con Busbaldo, la polifonía, luego sigue con Guido D'Arezzo, porque esta gente estaba ya hace mucho tiempo antes. Yo Piro y otras cosas que no hemos visto todavía. Bueno, son ejemplos. El mérito es todo de Joseph y de toda esta gente que he mostrado al principio y muchos más que no puedo mostrar. Y funcionan en Atenas, por ejemplo, en departamentos unidos, ahí pues hay mucho de eso. Y hay, todos los años hay congresos y festivales en verano de coros, sí, sí. El coro que tienen de Rusia y de Francia. Pero lo que se trata ahí siempre es polifonía. Hay polifonía tradicional que también es tonal, eso por supuesto. Yo os lo estoy mostrando los casos más extremos. Bueno, como ejemplo, no necesito más. O por ejemplo de Ucrania, estamos subiendo, pues aquí igual, segundas. Estoy omitiendo buscar más intervalos por no perder tiempo, pero si se hace con mi libro, pues lo puedo tener, tiene más. Y que esto no es un análisis de nada, simplemente son ejemplos. Ucrania, más de Ucrania, Bielorrusia. Pues igual, por aquí, bueno, donde tenga que estar. La canción es como es, las hay más consonantes en nuestro sentido, las hay más disonantes también en nuestro sentido. Si la pregunta era, ¿a oídos de ellos es disonante? Pero supongo que evidentemente no. O no se podría hablar, ¿eh? Bueno, claro, no se puede hablar en los mismos. No podemos decir que cantan mal, que desafinan, que cantan disonantes, que esa música no está bien construida, que eso no es música. Que es una música, eso no se puede decir. Supongo que me estoy explicando. Sí, sí, sí. Que un pueblo hable con una lengua incluso más simple, como el neandertal incluso, no quiere decir, no hay que decir nada. No quiere que no sepan hablar, es otro tipo. Sí. Manuel, me he fijado que hay algunos fragmentos que sí que disponen de compases, ¿no? Sí, bueno, esta es la transcripción que hace el musicólogo. Vale. ¿Hay otros que no? Sí, bueno, pero... Porque serán a lo mejor cadencias que no se atienen, vale. No se atienen a un ritmo. Los ejemplos él los escogió. No es un ejemplo sistemático de todo. Y yo también los he escogido y verán que salta, a veces salta 5 o 6, hasta me parece bien. Vale. El libro no es un compendio de toda la polifonía existente, es que el de él. Pero él cita muchos ejemplos. Los hay, claro, pero están en ruso, en cirílico, cosas de esas. Bueno, estamos en Bielorrusia y vamos a escuchar algo más. Con este pasa algo parecido, lo voy a poner, pero probablemente YouTube no, la UNESCO me lo va a reclamar. Tienes permiso, noches. Pero yo lo voy a poner y después ya nos apañaremos. Este es muy curioso también. Ahora estamos en la región de cercana a Chernobyl. Cercana, no es Chernobyl, Polesia. Eso es entre Ucrania y Bielorrusia. Y ellas son las Baby de Bystrytsa y también está en castellano y por eso lo traigo, escuchamos un trocillo. Bueno, yo lo dejo aquí, si quieren ver más, porque no tiene más. Como músicos que son, captan las cosas a la primera. Está redundo con insistir en ciertas cosas, seguro. Estoy redundando por insistir en ciertas cosas. He escogido esta imagen también por lo de las danzas circulares, porque las danzas circulares, aquí tenemos una danza circular de los Isvan, de Georgia, no de ahora donde estamos ahora, sino donde estábamos antes, para que vean que también está repleta de lo que nosotros llamamos disonancia, pero sobre todo para recordar que las danzas circulares son muy arcaicas. En Grecia clásica, claro que había danzas circulares, los ditirambos son danzas circulares. El ditirambo no es la tragedia ni el drama satírico, es una obra escénica, pero en la cual el coro baila en círculo, canta a coro pero bailando en círculo. En la antigüedad clásica las danzas circulares estaban presentes, digo, en las zonas cultas. En la antigüedad clásica, en Grecia, en las capitales,
no solo entre los bárbaros, como hubiera dicho a lo mejor un heleno de la época, Aristóteles o Platón me hubiera dicho de estos. Estos bárbaros, seguramente. Y por eso escogí la de las tranzas circulares. Esta, ténganlo en cuenta, esta no es de ahí, pero danzas circulares hay en Svanetia, en Epiro, también hay danzas circulares en el folclore, y siempre cantan a varias voces, ¿no? Y en todas, casi en casi todas estas regiones. A Joseph le hemos puesto así de vez en cuando, no en todas, pues para recordarles que el trabajo es suyo, el mérito es suyo, y quien arrancó con este asunto y consiguió fundar el Congreso hace ya 15 años, y consiguió poner ahí más gente, también los del Conservatorio de Tiflis, y al final que la UNESCO lo reconociera y que se llevara al Voyager y todo, pues en ellos, y el mérito es de ellos. Yo aquí solo soy el mensajero. Aquí tenemos, estamos subiendo hacia arriba, este es un ejemplo, por ejemplo, en Lituania hay incluso ejemplos a 6 voces. Ya veremos cuando entremos en Grecia, lo tienen que ver ustedes por su cuenta, la reconstrucción de un himno babilónico también a 6 voces, pero eso es otra cuestión, la veremos más adelante. Latvia, que es otra de estas repúblicas ahora independientes, pero que antes estaban, son poblaciones centroeuropeas muy antiguas. No son tan antiguas como los vascos, por ejemplo, o como el Cáucaso, que son los dos focos de Europa más antiguos, pero son muy antiguos. Es decir, estaban ahí antes que Roma y antes que Grecia, por supuesto. Pues, solo como ejemplos, no los tiene más, ¿eh? Aquí hay una pedal en re que se mantiene, la segunda se produce, pero no molestan, bueno, a mí no me molestan como músico, no sé a los presentes. Yo, como digo que soy, a mí esta música no me molesta, al contrario, me encanta. Bueno, es una cosa nueva y por eso me llama la atención, pero yo no veo nada extraño aquí. Veo mucho más extraño sostener que hasta el siglo IX ni los georgianos, ni los romanos, ni ningún humano sobre la tierra le daba para, no sé si hace falta que lo diga, hace falta que lo diga, ahí dejaron sus templos, su ciencia, que todavía estamos viviendo sobre sus piedras y bajo sus techos. Todos los antiguos así hablaban hasta 1500, era una frase que todo el mundo conocía hasta 1500, durante toda la Edad Media, la gente lo decía. Los antiguos, refiriéndose a Roma y Grecia, los antiguos eran mejores en todo. Este era un refrán conocidísimo. Nosotros lo hemos mejorado un poco. Los antiguos eran mejores en casi todo, porque para cantar pues parece que eran unos simples. Esto es lo que es como enseña. Bueno, como ejemplo, ahí está. Aquí tenemos una a 3 partes, esta a 6, es un caso extremo. Y podemos escuchar un poquito más. La que vamos a escuchar ahora es de Lituania. Es una tradición que se llama Sito Leilo y también está presente en Canadá, porque en 1500 y 1600, cuando Europa era, cuando el mercantilismo, enviábamos barcos a todo el orbe y población inglesa, bueno, así fue, emigró a Estados Unidos y a Canadá, y también población de Noruega y también población del Báltico. Ahora estamos en el Báltico, ahí abajo, debajo de Noruega, Lituania, Latvia, Estonia, esos sitios. Pues la escuchamos un momento. Bueno, como ejemplo, tercera nota, si tienen curiosidad, pues hay muchas en YouTube, todo lo que está enseñando hay que moverse un poco, claro. Y llegas a un punto en que empiezan a aparecer en sus idiomas respectivos y ahí ya te pierdes. Ya no puedes identificar, tienes que entrar, ver si es música, si no. Pues paso a otro más, hace poquillo. Este ya lo habíamos visto, este también. Aquí tenemos ejemplos de Estonia, muy simples, es lo que indicaba. Estos son los 4 primeros compases de ese tema. Pero este ejemplo, seguramente que el tema es más largo y varía más. Lo ha incluido así en su libro, de segundas por todos los lados. Y bueno, séptima no la estoy indicando, pero claro, donde hay una segunda, si hay una octava por algún lado, hay una séptima. Eso no tiene ningún... De hecho, es una séptima con sus segundas y lo considera. Cualquier músico entiende estas cosas. Mientras que si no eres músico, racionalmente o teóricamente no lo puede entender, pero claro, el oído las detecta. ¿Por qué vemos 7 colores y ahí no hay nada? ¿Por qué vemos? Pues igual. Los intervalos se perciben igual. Todas las culturas, incluidos los hindús, que tienen tonos dispares, más grandes y más pequeños, ya lo verán en algún tema, cuando llegan al octavo repiten el nombre, aunque no escriban la música. Pero no le queda. La octava es siempre la octava para cualquier humano hoy y hace 5.000. Lo puedes llamar como quieras, pero el oído te dice
Pues lo que pasa hoy, es la misma, sí pero no, dicen unos músicos. Y el resto que dicen, no, pero sí. Es la misma nota porque casi todos sus armónicos son idénticos. Pero la fundamental que no está presente y el primer armónico, claro, no está en la otra, están siguiendo, es idéntico. Pero el oído que va a oír. Pues va a oír pues dos huevos muy parecidos, o dos piedras muy parecidas, eso es lo mismo. Es decir, que esos procesos operan en cualquier oído, aunque uno no sepa música. Bueno, pues de Estonia aquí hay cinco, sin más, acaban aquí en segundo. Oyen estas cosas, las buscan, saben, porque conocen los temas, dónde están los puntos de carencia, dónde pueden diverger los cantores, los solistas, dónde es más libre y dónde menos, y la gente, pues, que habrá variado durante los siglos, pues por supuesto. Ya veremos en la Edad Media otro corto, ahora no, un cortito de un documental muy bueno de la BBC, donde se muestra lo volátil que es la transmisión oral. Es un coro de niños de Canterbury, creo, son niños cantores, que son músicos. Entonces el maestro le canta uno al oído, do, mi, sol, la, sol, mi, fa, así medio viento. Y este se va a 20 metros y se lo canta a otro y ya mete dos gazapos. Y el segundo va al tercero y ya le quita el mismo. El tercero, bueno, cuando vuelve, al cabo de 15 transmisiones de músico a músico, porque estos son niños cantores, el otro llega al mayor, do, mi, sol, la, sol, mi, do, o algo así. Es decir, que transformaciones tiene que haber habido, pero seguro, como en las lenguas, pero hay elementos que están menos sujetos al cambio, por bemoles, podríamos decir, en vez de poner como por ejemplo la parte que todo el mundo canta, porque si no, no se lo sabría. Y además de que transformaría la canción por completo. Bueno, pues todo se andará el año que viene, si tenemos ocasión, en alguna conferencia, hace años que queremos hacerlo, tratar o Epiro o Georgia con bastante detalle, pero hoy hacemos la visión general y ya está. En el canal sí que hay dos clases grabadas en Alicante, en el conservatorio, pues si quieren de las gemas, una sobre Georgia y una sobre Epiro, que salen también cosas de este, y ahí se dan muchos más detalles, es para músicos, es en el conservatorio, de esas dos regiones y de otras. Sobre la marcha les puedo indicar más cosas, me preguntan. Este es el final de Europa, son ejemplos. En estos lugares esta polifonía disonante, la podríamos llamar así, no pasa nada, no es malo ser disonante, podría decir yo ahora, no sé, es mejor por ser consonante ni peor por ser disonante, esa no es la cuestión. Pues no es tan frecuente, pero aún así hay ejemplos. Por ejemplo, en Islandia, de hecho creo que el primer órgano paralelo del monje Adelmo, que eso es en 1700 y pico, por quintas. El primer órgano paralelo por quintas es para estas zonas, los monjes islandeses, ahí arriba, en mitad del mar. Este es Horst Böster, es otro de estos musicólogos del siglo pasado que me cité, he dicho, nos estamos dejando en la puneta a mucha gente porque no cae. También en Inglaterra, no es lo habitual, en todos estos países, salvo en Polonia, que hay algunos núcleos, la polifonía tradicional actual, pues es tonal, diatónica tonal, y ahí sí que se puede decir que es pues, contaminada por la evolución de la música culta occidental, y nada que enfocar. E incluso en Eslovaquia, o incluso en Albacete, ha incluido un ejemplo, yo no lo conocía, todavía no he averiguado dónde está, ya me enteraré, un día de estos que tenga tiempo. Debe ser algún pueblo o un par de pueblos de Albacete que no sé cuál es. Además yo creo que tampoco lo cita, no cita la población. Aquí no es que haya polifonía, pero hay una pedal, claro, y el otro estará cantando la jota por encima de la jota, y él la ha sentido, yo lo he dejado ahí. Aquí hay polifonía vasca, pero ya esta sí que es por las terceras, por ejemplo. O en las producciones urbanas de todos estos pueblos que he citado, de las grandes ciudades, pues sí que se utilizan terceras paralelas, pues como hacemos nosotros. En Italia, y en fin, esto es todo, no tiene más misterio. Bueno, hemos acabado con Europa. Vamos a pasar ya para acabar. Aquí nos vamos a detener todavía menos. Es decir, nos hemos detenido un poco en Georgia, un poco en Epiro, un poco en Centro Europa, pero aquí apenas nada. Solo les voy a mostrar otras regiones del mundo, de ese mapa que hemos visto antes, ahora os enseñaré otra vez, de Asia, porque Asia es mayormente monofónica actualmente. Pero solo en algunos puntos aislados, Vietnam, en algunos lugares de China, en Japón, hay unos cánones muy curiosos, y en algún otro lugar, en el folclore que ha llegado hasta nosotros, pues siguen ocurriendo este tipo de fenómenos. Está para recordarles lo que ya he dicho antes, lo del el canto difónico, que ahora no lo vamos a ver, pero está en programa. Si quieren completar esta última parte, que va a ir muy rápido, en 10 minutos probablemente no lo hayan subido, en el canal también hay una lista que se llama Orígenes de la Polifonía.
estas se grabaron en el Conservatorio de Alicante y ya no puedo recordar si había tantos ejemplos, digo, sonido o menos, había. Pero ahí se dan muchos más detalles porque está la clase, hay cuatro clases, una dedicada a cada continente, a África, todas basadas en el trabajo de Sobral. Pues en la voz difónica la dejamos aquí, ya la oiremos, ya saben muchos lo que es, cada vez es más famosa desde que Risto Mejide hizo el ridículo en la tele poniendo verde a un concursante, eso fue hace unos años, me lo contaron los alumnos de allí. Fue un chico a concursar a eso de la voz, no sé cómo se llama el programa, y hizo canto difónico. Y el otro que se ve que nunca había oído canto difónico y ha jurado, entonces lo pusieron, vamos, lo que hacían los alumnos, vergonzoso, se metieron con él, lo ridiculizaron, hicieron el ridículo ellos, ¿no? Ahora ya es muy conocido, yo no me voy a parar ahora, él es francés, no es... El canto difónico está por todo Oriente, también en África, y consiste en lo que nos estábamos hablando, creo que en la clase anterior, ¿no? Yo emito una fundamental, a la que sea, pero como dentro de mi caja de resonancia, que es hasta aquí, y aquí hasta aquí, está la serie, pues como cualquier instrumento, está la serie, pues yo modifico, es como si pudiera modificar la trompeta mientras estoy tocando, refuerzo ciertos armónicos, y esos son los que flauto. Es decir, realmente no emito dos sonidos, es imposible. Una cuerda no puede vibrar a una frecuencia y al doble también. No se pueden dar saltos dos y cuatro a la vez, no es así. Es el aire, no es la cuerda la que... O sea, no emite dos sonidos, sino que emite uno. Pero todos los formantes que están aquí aprenden a reforzarlos y a flautarlos para que se entiendan y a construir una melodía con ellos. Esto ya lo trataremos, que hay un artículo en el programa dedicado a esas cosas. Bueno, él es un francés, pero es un experto en estas cosas, no lo voy a poner, pero si quieren buscar, se llama Matías Duplessis. Matías con TH, yo no sé francés, Duplessis, como suena, dos S y Y. Es el más de los occidentales, es el más famoso. Y lo mismo, hay concursos en Mongolia y en China y todos los años, a todas horas. En las televisiones asiáticas hay programas de estas cosas pues todo el día. Estos son musicólogos más recientes. Hay un premio muy famoso que se instituyó en el 89 en Japón para estudiosos o instituciones que se dedicasen a rescatar este tipo de cosas. Música tradicional de cualquier tipo en el mundo, y desde entonces se van adjudicando. Estos son personajes famosos, Bruno Net, de la etnomusicología, digo, pero muy famosos, de los más. Él es de la escuela anglosajona. Él, por ejemplo, es John Blacking. Los he puesto en este orden. El primero, después él, después Natiez. John Blacking, por ejemplo, es el que estudió a los Venda. Este es el pueblo Venda. Creo que lo cité en la primera clase. En las primeras clases siempre doy una especie de menú de degustación. Hablé de cosas. Puede que alguien anotara cosas, yo no lo sé, y después algunas las trato yo. Presento las piezas, no presento el guiso hecho, sino los ingredientes y después los vamos montando. Lo digo porque los cité. Los Venda son una etnia que está en el centro de África, muy numerosa, o sea, son cientos de miles, pero no piensen en una tribu o en un poblado o en un pueblo, ocupan varios países. Es como si dijéramos que bueno, España, voy a hacer el ejemplo, ¿no? Que todos somos españoles o algo así. Que los Venda son una etnia en el sentido cultural, pero que están en diferentes países. Pero nunca se ha encontrado un individuo no musical, un Venda que no supiera todas sus canciones, tocar sus decenas de instrumentos, no que toque como nosotros. Bueno, Les Blacking los estudió durante años en la bibliografía, tiene su libro, está traducido uno de sus libros. Se llama Hay música en el hombre o algo así. Blacking, en la bibliografía del programa de estética está. Es un libro chiquitín. Y todavía lo andan buscando. Yo no voy a insistir más aquí, ahora no voy a decir mucho más. Él es Jean-Jacques Natiez, otro musicólogo francés, que estudió también etnias africanas. Ahora veremos alguno más. Aquí tenemos a otros dos. Él también ha recibido el premio. Él no, él es Polo, digo, por eso nos indica el año. Él es Polo Vallejo, lo he citado antes. Es decir, a Polo Vallejo de momento no le han dado el premio ese japonés. Él estudió en Madrid, nació en Madrid, es un musicólogo español, estuvo muchos años en África con los Wagogo. Ellos no son los Wagogo, ahora los diremos. Los Wagogo son otra etnia africana y ya volvió, pasó allí mucho tiempo, trabajos de campo, volvía y actualmente da clases también en Tiflis, en el Conservatorio de Georgia.
Tiene vídeos en YouTube también en castellano, se mueve mucho en Hati, va a dar conferencias a veces, viene por España, viene en Guam. Él, en cambio, es Shimra Arom. Shim Arom es el CNRS, es el Centro Nacional de la Recherche Scientifique de Francia, ahora ya está emérito, pero es la autoridad máxima en etnomusicología del África. Supongo que saben que Francia en África siempre ha tenido una presencia importante y tiene mucho, hasta en las películas salen, en los museos y todo, de etnomusicología africana. Él fue quien estudió durante mucho tiempo, igual que Pablo Vallejo, a los Wagogo, él estudió a los pigmeos Aka, y aquí tienen el título de dos vídeos también de la UNESCO, uno en inglés, otro en castellano. Yo voy a poner un trocillo, a riesgo de que después, cuando vaya a corregir el vídeo, yo sabré cuándo, dentro de un mes, pues tendré que cortar. Pues escuchemos los pigmeos Aka, un momentillo, nada más. Esto ya no es polifonía como la de Georgia y eso. Ya nos hemos olvidado de Europa, ¿eh? Vale. Ahora estamos picoteando un poco por diferentes partes del mundo, pero distantes. Esto es África, esto es en Oceanía. Están oyendo las voces, ¿no? Llegan a cantar hasta 9 voces. O sea, que en un momento determinado hay 9 personas cantando cosas diferentes. También utilizan yodel, que son esos gritos de los tiroleses, canto bifónico, bueno, muchas cosas. Decíamos nosotros eso, que en las clases de la prehistoria y eso, que es muy difícil pensar en un pueblo que cante, pero que no, bueno, va a decir imposible. Si canta, ha de tener ritmo, y si tiene ritmo, ha de bailar, y si baila, ha de cantar. Y eso. Bueno, no pongo más por lo del control intelectual, pero ya saben dónde está, cómo se llama, y ustedes lo pueden ver. Estas son las que les decía, orígenes de la polifonía aquí, una para los Balcanes, una para Georgia, una para Epirote y Alejandro, y en la primera es donde están estas cosas. La voy a abrir y si veo a las japonesas cantando, aquí están, la voy a poner aquí y ya está. Es el mismo. O sea, he buscado esta porque esta refleja casi exactamente este tipo de canon. Ta ta ra, ta, ta ta ra, ta, ta ta ra, ta. Como células rítmicas que todo el mundo va repitiendo, pero eso se va desplazando, y el resultado es una textura multifónica. Pues lo pongo. Aquí no está toda la textura completa, pero se ven mejor los motivos. Uno empieza tara, ta, ta, el otro sigue, el otro contesta duplicando, van mezclando, variando esas cosas. Esos son los cantos típicos de los Ainus. Este es el mapa que les decía, aquí lo veremos todo un poco mejor y resumido. Es decir, hemos visto primero Georgia, esta zona de aquí, después hemos visto Epiro, porque son las más parecidas en cuanto a complejidad, en cuanto a estructura, en cuanto a antigüedad probable o más sencilla de documentar. Después hemos proseguido por aquí subiendo para mostrar cómo siguen quedando restos en determinadas zonas. Suelen ser poblaciones muy aisladas por condiciones geológicas, montañas altas, cosas así. Es decir, que durante la historia, los últimos miles de años, no están en los grandes movimientos ni conflictos de población, sino que están más preservadas, por ejemplo, que la gente que vive aquí o aquí, donde han pasado unos imperios sobre otros y lo han barrido todo 50.000 veces. Suele coincidir, y en estos puntos igual. Bueno, ¿Franceses están blancos? ¿El qué?
Francia. Sí, Francia está en blanco. Es una buena pregunta, porque es verdad que hay una tradición, que no la he sido identificada ahora, una tradición rural en alguna zona que cantan en quintas paralelas. Eso es verdad. Y aquí no lo he visto citado y lo estáis viendo citado. Pues nos queda por ver solo, es decir, hemos visto después África, estas dos, hemos subido muy poco de África, pero en África hay más. Y os he mostrado los principales. Shimla con los Haka. El resto está publicado ya, es reconocido, y aquí ya hay poco que discutir. Y ellos son personajes de renombre mundial. Y hemos visto ahora aquí en Japón, aislado, fíjate que alrededor no hay nada, por eso digo aislado. Y estos focos que quedan aquí, en la India hay algunas etnias, pero muy pocas, aquí y aquí. Y en la actual Taiwán, etcétera, muy poco. Y esto de aquí indica la polifonía oceánica, que esa es diferente. Ahora llegamos a un momento. Es el mapa de antes. Aquí se indica con otro código que yo no he consignado cuándo es tipo drona, cuándo es doble, cuándo es tipo ainu, cuándo es rítmica, cuándo es hostil. Son los diferentes códigos, circulit, pero ahora eso es irrelevante. Baste ver que persiste polifonía en ciertos lugares y en otros, esta es la hipótesis de Jordania, que antes cantábamos la humanidad, ¿no? Hace mucho tiempo cantábamos más frecuente a varias voces que no a una, porque todas estas regiones que aparecen en blanco, su tradición, digo, la música del folclore, son monofónicas. En Asia, pues casi no hay. En África, en la parte árabe, en la zona árabe, no hay. En América, salvo algunos puntos que no vamos a ver, pero voy a mostrar para acabar la sesión un pequeño track de lenguas atabascanas, indios. Bueno, pues hasta ahora ha ido bien, ¿no? Dicen lo bueno, si breve. ¿Dos veces bueno? Dos veces breve. En realidad sería cuatro veces breve. Dos veces bueno, cuatro veces breve. Pero como resumen y como presentación, pues está bien. Entre todo, se pueden hacer un cuadro. El principal problema con esto es que ni siquiera en inglés está. Bueno, en los libros de Joseph está. Pues en China, como ejemplo, sin más, esos puntos que les he mostrado sueltos. En Taiwán. Es decir, no todo Taiwán, sino solo algunas etnias, las, por ejemplo, en las montañas más elevadas de Taiwán. Ahí. Oh, perdón, están anotando, lo dejo. Pero esto lo pueden ver en el libro. Polifonía Bunun, se llama. Si es eso, lo puedo buscar. Polifonía Bunun. O en Vietnam, lo mismo, no es todo Vietnam. La mayoría de Vietnam son pentatónicos, tienen sus cantos, incluso como los nuestros, porque tienen música occidental también. Pero en determinadas etnias, normalmente aisladas, altas montañas, cosas así, persisten todavía tradiciones de este tipo. Él es Izali Zentoski, ahora actualmente está en Estados Unidos, es de origen soviético, es también otro de los colegas de Jordania y de todos estos que han salido, y es el que se ha dedicado mayormente los últimos 20 o 30 años a estudiar las producciones polifónicas de los pueblos asiáticos, las pocas que hay, que apenas hay. Así apenas. Él es el que más ha contribuido a este asunto y también le dieron el premio a los japoneses en 2000. Y aquí tenemos de la India también esos cuatro puntitos que les he señalado encima, el resto de la India no, tiene escalas muy raras, como aprenderán en unos cortos que ya les diré que han de ver para entender ciertas cosas de las escalas, sean pues, tonos diferentes, es decir, como escalones de diferentes tamaños o algo así. Fueron muy curiosas, pero polifonía en pocos lugares, en esos que he señalado. En este caso la etnia son los Assam, esa es la etnia, quieren buscar. En YouTube pueden encontrar cosas de estas, sí. Si tú te creas Assam y te mueves un poco, pues las habrán subido ellos u otros. No, que no las haya subido Izali o el otro, pero eso ya no sé. Pero la gente sube cosas y las pone en otro. Pues ya sí, estamos al final. Ahora estamos en Oceanía. Porque Oceanía es un caso un poco diferente. En 1700, ¿saben qué música estoy hablando, no? La que cantan en Oceanía. Cantan en grupo, estas son sus fiestas, grupos de a lo mejor 2000 individuos, 1000 mujeres a un lado, 1000 a otro, hay 14 o 15 y dicen, claro, eso tú lo tienes que orquestar. Si lo dejas que vayan solos, irán un rato, pero al final es una escalada. Hay directores y cantores estratégicamente situados, pero son coros enormes, pero cantan. No debo decir diatonía, porque siempre que hay tonos y semitonos es diatonía, aunque no respete nuestro sistema. Pero debo decir tonal, porque es una música casi tal cual la nuestra, con sensibles, con anatónica, terceras,
No, ¿las han oído en las películas? Es una cosa. No podemos decir que es tonal, porque, ¿por qué? Porque en 1700 y pico, cuando llegó Cook a la Polinesia, Cook era un navegante inglés, un gran explorador, esta gente ya cantaba así. Eso está consignado en sus diarios y en el de otros oficiales ingleses, etc. Es decir, que en el caso de Oceanía, que cantan parecido, eso no tiene nada que ver ni con contaminación de misioneros, ni de diatonía occidental, ni nada. Esta gente ya cantaba así. ¿Desde cuándo? Pues esa es otra cuestión. No las voy a poner porque es muy simple, cualquiera las puede encontrar y son conocidas. La calaca es la forma principal. Son grandes corales también, que también bailan, también tienen también un elemento coreográfico. Son sus tradiciones, lo recordarán nada más. Tienen sus gustos, sus ideas, sus tradiciones y todo el derecho a tenerlas desde que empezaron. Lo que sí voy a poner, y para acabar, con ellos acabamos, es un canto de los Northern Cree. Los Cree son una tribu de indios de los años en las películas, claro. En tiempos belicosos, porque fuimos a por ellos y, en fin, les robamos el tren. Ellos proceden, todas las tribus amerindias, se llaman lenguas atabascanas, los indios de las películas, amerindios. Incluso los de Sudamérica también, porque en América no hay restos antiguos como los que hemos visto en las últimas clases. Homo sapiens pasó allí por el estrecho de Bering, América, hace varias migraciones, una hace 11.000, otra 13.000, 15.000, ahí no sé cuándo puede haber por ahí. Es decir, antes de 20.000 años, pues en América no hay restos humanos. Pero estos pasaron por ahí, son descendientes de estas migraciones de hace 11.000 y 15.000 años y cantan así. Con esto les dejo, cerraremos en cuanto acabe el vídeo, porque ellos, creo, no es lo mismo que han oído hasta ahora, pero yo creo que ellos les darán una idea mejor de todo lo que estoy intentando transmitir aquí, cantando, que yo hablo. Estos no los he buscado, pero los busco en un momento. Y con esto lo dejamos. Un placer la audiencia. No te puedo decir el ritmo, no te puedo decir el ritmo, no te puedo decir porque realmente el ritmo más complejo lo llevan en la ciudad. Esto es una guía. Quédalo entero.